Bienvenidos, queridos televidentes. Hemos llegado a una nueva emisión de Visor Geográfico, el espacio en televisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que hace los mapas oficiales, vela por el buen uso de los suelos y recopila la información geográfica de nuestro país. Amigos, soy Laura Ocampo y es un placer acompañarlos en nuestra nueva emisión de Visor Geográfico. Me impacta la manera en que nuestra sociedad está avanzando. Cada vez tenemos más vías que conectan el país y las construcciones son más eficaces y mejor ubicadas. Estos avances se dan gracias a los sistemas de información geográfica. Pero, ¿saben ustedes de qué estoy hablando? Pues no se preocupen, los sistemas de información geográfica son nuestro tema de hoy. Y para ilustrarlos un poco, los dejo en este momento con mi infografía. Un sistema de información geográfica, conocido como SIG por su acrónimo en inglés, es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. La tecnología de los sistemas de información geográfica puede ser utilizada para investigaciones científicas, la arqueología, la evaluación de impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, el marketing, por nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG podría permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre natural, o para encontrar los humedales que necesitan protección contra la contaminación. Es más, con seguridad, cuando consultas el clima o pides un taxi con tu celular, estás haciendo uso de datos que han sido recopilados y procesados gracias a algún método de los SIG. Gracias. Ya lo saben, un SIG es mucha información organizada y dispuesta para usarla con fines de progreso. Ahora, acompáñenme a la calle para preguntarle a la gente el valor de la información. ¿Crees que es importante que la información esté organizada? Bueno, porque es necesario uno conocer lo que pasa, lo que sucede a diario. Digamos, nosotros como estudiantes de Derecho necesitamos saber qué pasa en la actualidad colombiana. Pues considero que es importante debido a que cuando uno va a buscar una información o algún dato, es más fácil encontrarlo si está organizado, ya sea pues por orden abecedario, ya sea por algún esquema específico. Uno tiene que estar actualizado en lo que pasa y cualquier información es buena, así sea para aprender cosas, para, no sé, una conversación con unos amigos, que uno pueda sacar un tema. Uno siempre tiene que tener buena información en su mente, en su cabeza. Porque de esa forma llega mejor al receptor y no hay confusiones. El receptor tiene la oportunidad de mirar muchos puntos de vista y tomar el propio, y por eso es necesario que la información esté organizada. ¿Tú crees que es importante tener la información organizada? Sí, claro, es importante para que la gente sepa y esté entera de todo, ¿no? Y entre más información, pues mejor para nosotros. Las personas merecemos conocer todo lo que sucede, merecemos conocer la realidad y merecemos saber estrictamente cómo sucede. O sea, no podemos guiarnos por lo que dicen, no podemos guiarnos por cualquier imposición. Necesitamos la información, es clave para poder subsistir. ¿Tú por qué crees que es importante la información? Porque es valiosa. La información es valiosa porque también nos culturaliza y nos invita a participar también de la sociedad y a hacernos parte de ella. La información de la Agustín Codazzi es muy importante porque es la parte geográfica en la cual nosotros sabemos cómo estamos constituidos en la forma territorial, y es muy importante que muchas personas lo sepamos. De ahí sabemos dónde ubicarnos, dónde podemos estar e inclusive qué nos compete a través de dónde estemos ubicados. Todas las personas con las que hablamos hoy consideran que la información es un factor importante para el desarrollo del país. Vamos a hablar ahora con los expertos para que nos cuenten cómo están trabajando los sistemas de información del IGAC. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas de información geográfica. En esto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene una gran experiencia, pero además de ello, tiene la tecnología y tiene la información a disposición de toda la ciudadanía. Los sistemas de información geográfica son absolutamente importantes
para todo el tema del ordenamiento del territorio. Permiten además tener elementos de prevención para que los alcaldes, para que las entidades municipales, departamentales, nacionales puedan tener una herramienta que permita prever situaciones, por ejemplo, en áreas de riesgo del país. De otra parte, el Centro de Investigación del Instituto, el CIAF, que es como nuestra universidad y con la que realizamos especializaciones y doctorados, presta todo el tema de la capacitación, de la formación en materia de sistemas de información geográfica. El instituto se ha preparado para tecnificarse cada vez más, para prepararse cada vez más, y en América Latina, por supuesto, somos punta de lanza en esta materia y así se reconoce en toda la subregión y en toda la región latinoamericana. El objetivo del IGAC es vital para el desarrollo del país y los SIC son el insumo indispensable para la mayoría de los temas económicos. Pero más bien vamos a conocer de boca de un experto el estado de los SIC colombianos y los usos prácticos que hemos dado a ellos. A través de la historia se han creado diferentes técnicas que pueden ser usadas según el fin con el que los datos serán utilizados. A continuación les mostraré las técnicas más comunes. La creación de datos. Actualmente, el método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo, se transfiere a un medio digital por el empleo de un software con capacidades de georreferenciación. La representación de los datos. Los datos SIG representan los objetos del mundo real, carreteras, el uso del suelo, altitudes, etc. Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG, raster y vectorial. Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en mallas. Vectorial. En un SIG, las características geográficas se expresan con frecuencia como vectores, manteniendo las características geométricas de las figuras. Datos no espaciales. Los datos no espaciales también pueden ser almacenados junto con los datos espaciales, aquellos representados por las coordenadas de la geometría de un vector o por la posición de una celda raster. La captura de los datos. Con la digitalización de cartografía en soporte analógico, se producen datos vectoriales a través de trazas de puntos, líneas y límites de polígonos. Este trabajo puede ser desarrollado por una persona de forma manual o a través de programas de vectorización que automatizan la labor sobre un mapa escaneado. Dentro del mundo de los SIG se utilizan muchos más métodos. Estos fueron tan solo algunos que nos ayudan a comprender su función en la creación de los datos geográficos. Los sistemas de información geográfica se han utilizado para georreferenciar la información producida por las diferentes entidades del país. La georreferenciación significa evaluar qué está sucediendo en el territorio en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, en cada uno de los aspectos de la vida económica del país. El Instituto Geográfico ha estado utilizando estos sistemas para promover la utilización y la democratización de la información geográfica a nivel nacional con el fin de mejorar los aspectos de la planificación del territorio colombiano. Hemos estado asesorando a diferentes entidades del orden nacional, del orden regional, en todas las temáticas, abarcando no solamente la utilización de la información geográfica, sino también todos los aspectos que tienen que ver con la estandarización de la información, la documentación de la información y que le sirvan para los aspectos de planificación en todo el país.
Los sistemas de información colombianos han avanzado en los últimos años bastante en todas estas temáticas. Si nos comparamos con países desarrollados, obviamente que ellos nos llevan mucha ventaja en términos tecnológicos, porque esto es muy dinámico. Todas las tecnologías que se utilizan en sistemas de información geográfica avanzan día a día y es un reto para el Instituto y para Colombia misma el poder avanzar en estas temáticas a la par con otros países que también han trabajado de manera muy, muy productiva toda la información que ellos tienen. Durante el año 2013, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de la Subdirección de Agrología, ha tenido la oportunidad de llegar a uno de los departamentos emblemáticos del territorio nacional, el departamento del Quindío. Gracias a un estudio semidetallado de suelos, que consiste en hacer un levantamiento de información en escala 1:25,000, tenemos toda la descripción de los 12 municipios que conforman el departamento. Todo un equipo de edafólogos, de expertos en suelos, recorrieron los 12 municipios realizando más de 2.000 observaciones, teniendo como objetivo primordial, con esta información, orientar el ordenamiento del territorio, orientar la toma de decisiones, prevenir riesgos y, lo más importante, poder determinar el mejor uso que debe tener el departamento del Quindío. Ya tenemos mucho más claro la relevancia de los SIG para nuestra sociedad, pero tal vez muchos de ustedes se preguntan dónde podemos estudiar o cómo tenemos más conocimiento sobre los SIG. Pues para su fortuna estuvimos con Alberto Boada, quien nos contó sobre la especialización académica del CIAF. Veamos el satélite y conozcamos más sobre esta especialización. Entre las diferentes actividades que desarrolla el CIAP, que son fundamentalmente en asesoría y consultoría en diferentes proyectos de sistemas de información geográfica, percepción remota e infraestructura de datos espaciales, igualmente estamos haciendo transferencia de conocimientos con convenios con diferentes universidades. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Universidad Nacional, una maestría en geomática, pero de igual manera tenemos una especialización en sistemas de información geográfica con la Universidad Distrital. Uno de los elementos fundamentales para poder tomar decisiones en lo que corresponde a la parte de planeación urbano-regional es el manejo de información geográfica, y el programa de especialización en sistemas de información geográfica lo que hace es capacitar a las personas en lo que corresponde a la captura, el manejo, el almacenamiento, el análisis y la visualización de información geográfica. Y eso lo que hace es que nos permite a cada uno de nosotros poder tomar decisiones en el ámbito regional, nacional. A partir de ese año hemos tenido generalmente grupos de más de 20 estudiantes. Esto significa que se han capacitado alrededor de o más de 400 estudiantes en las temáticas de sistemas de información geográfica, donde han participado estudiantes de Colombia y diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica. El próximo 22 de noviembre tendremos la oportunidad de concentrar diferentes autoridades nacionales y regionales en el primer foro nacional sobre conflicto de uso del suelo. Este foro tiene como objetivo primordial que las autoridades nacionales, en cuanto al uso del suelo, en cuanto a la producción agrícola y pecuaria, se sienten a discutir sobre cómo debe ser el desarrollo del país. Hemos propuesto que para hablar del tema no solamente lo veamos desde el nivel central, sino que lo vamos a regionalizar. Por eso el 22 de noviembre nos reuniremos en la ciudad de Villavicencio para que, con la participación de los gobernadores de la región Llanos, los alcaldes, los gremios de la región, así como los representantes de los ministerios nacionales, podamos analizar cuáles son esas determinantes que deben regir el ordenamiento territorial de la región Llanos. Es muy importante que concentremos la discusión frente a la tenencia del suelo, frente a los conflictos de producción, frente a la maximización de la producción agrícola y pecuaria, así como también el debate en torno a la sostenibilidad ambiental y social del territorio Llanos.
agricultura orgánica o ecológica enmarca todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana, segura y sostenible desde el punto de vista ambiental. Por eso hoy nos encontramos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el Seminario de Agricultura Orgánica, donde vamos a hablar con algunos estudiantes y algunos expertos sobre este tema y la importancia que tiene para el país. Mi nombre es Hernán Burbano Orjuela. Mi nombre es Ruth Rebeca Bonilla Buitrago. Bueno, mi nombre es Inés García de Salamone. La ponencia fue sobre los sistemas silvopastoriles, la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Fue justamente el análisis de comunidades microbianas que están en el suelo en función de la sustentabilidad agropecuaria. Es un evento sobre agricultura ecológica o agricultura orgánica que permite que estudiantes, profesionales y productores se enteren de los avances que hay en este sentido en las diferentes regiones del país. La agricultura ecológica es utilizar los procesos naturales en función de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene tres pilares fundamentales. El pilar ecológico, el pilar económico y el pilar sociocultural. Bueno, la verdad es que hay muchas críticas a los sistemas convencionales de agricultura y la agricultura ecológica es una opción que surge en el panorama colombiano, de tal suerte que son movimientos que necesitan apoyarse en soportes científicos de base para que ellos sigan ampliando la cobertura de esta estrategia de agricultura en las diferentes regiones del país. Cuéntame, ¿cómo te ha parecido el evento de hoy? Bueno, me parece importante debido pues a que se están mostrando los avances que ha tenido la agricultura ecológica en cuanto pues la inoculación de organismos biológicos y pues la incidencia que tiene eso sobre los costos de producción. Y pues para nosotros estudiantes de agronomía de Colombia nos parece muy importante porque pueden llenar muchas dudas acerca del futuro de la agricultura en Colombia. Bien, a mí me gusta, me ha parecido bueno, me ha parecido cómodo, me ha parecido interesante. Pues Colombia es un país netamente agrícola, para comenzar. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos enfrentando a muchos problemas, cambios climáticos, cambios edafológicos, cambios hídricos, o sea, todo lo que envuelve la tierra. Entonces, pues es bueno ponernos como en sintonía en cuanto a los avances, en cuanto a los desarrollos, en cuanto a los efectos que tiene la aplicación de dichas tecnologías sobre el ámbito agrícola. El ser humano se ha encargado de deteriorar mucho el planeta, entonces nosotros somos los encargados de distribuir esa información, de recuperar todo lo que se ha perdido y por eso me parece que es importante porque todos lo necesitamos saber. Bueno, nos encontramos en el seminario de agricultura ecológica que está realizando en la ciudad de Bogotá, en el cual indudablemente se quiere mostrar las diferentes experiencias, las bondades de lo que es empezar a trabajar con agricultura ecológica o cómo divulgar esas experiencias y cómo mostrar que es una alternativa realmente rentable desde el punto de vista social, económico y ambiental. La agricultura ecológica es simplemente utilizar integralmente los diferentes recursos que nos da la naturaleza, es decir, no trabajar en forma aislada un producto del otro, sino integrar precisamente el agua, el suelo, el recurso bosque, la parte orgánica, la parte de insectos, para precisamente tener una integralidad en su manejo. Indudablemente que este es un elemento fundamental que tenemos que tener todos los productores y todos los que habitamos este país. Este es un país rural, en donde se produce la comida para los que estamos viviendo en las ciudades. Pero allí tenemos que llevar precisamente este principio, este acompañamiento de nuestros campesinos, capacitarlos, organizarlos y enterarnos realmente de cómo tenemos que manejar bien nuestros suelos, cómo tenemos que producir alimentos sanos, cómo eso tiene que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de sus ingresos, pero sobre todo desde el punto de vista de tener un ambiente sano y dejar un futuro para las generaciones.
Hola, bienvenidos a los tips de Bere. ¿Tú sabías que en el departamento del Magdalena encontramos las mayores alturas colombianas? Bueno, vas a encontrar Pico Colón y Pico Bolívar, a 5.775 metros, altura sobre el nivel del mar. Oye, ¿tú sabías cuántos municipios hay en territorio colombiano? Bueno, contamos con 1.101. ¿Y sabías qué se necesita para ser municipio? Bueno, hay que tener más de 25.000 habitantes, ser aprobado por las gobernaciones, el ente legislativo, ejecutivo y judicial. Y del municipio que se segrega, este no puede quedar desfavorecido. Bueno, Colombia, 32 departamentos, 1.101 municipio y 6 hermosas regiones naturales. Chao, hasta un próximo Tip de Bere. Hoy, en Colombia Geográfica, nos vamos al norte del país. Llegamos al departamento del Atlántico. Este departamento toma su nombre del mar que separa América de Europa. Su capital es Barranquilla, considerada Distrito Especial e Industrial de Colombia. El Atlántico recibe el trayecto final del río Magdalena. Gracias a esto y al tener las playas del mar Atlántico, es uno de los departamentos que desborda recursos acuíferos. Aparte de ser un importante distrito portuario, Barranquilla tiene un completo zoológico, que destaca por su trabajo en conservación. Anualmente, en el mes de febrero, la región experimenta el famoso Carnaval de Barranquilla, un espacio que actualmente es considerado Patrimonio Cultural de Colombia. En el carnaval se puede disfrutar de diferentes ritmos autóctonos y se puede vivir en carne propia el colorido y la buena vibra de la gente. Como plus de su producción artesanal, encontramos piezas en papel maché y bejuco, las cuales surten el colorido del carnaval. En los municipios aledaños a Barranquilla, podemos encontrar diversas muestras de gastronomía costeña. Ya lo sabes, si tu destino es Colombia, no puedes dejar de visitar el Atlántico. Análisis Geográfico, la revista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta revista cuenta con 16 publicaciones que ha desarrollado el equipo de trabajo de sistemas de información geográfico del Instituto. Los estudios publicados en esta revista se presentan como temas el papel de los sistemas de información en la era de la infraestructura de datos espaciales, la planificación y promoción de soluciones energéticas y sistemas de información aplicados al ordenamiento territorial, entre otros muchos temas beneficiosos para el desarrollo del país. Esta publicación, entre otras publicaciones del Instituto, las pueden encontrar aquí, en la sede central del Agustín Codazzi en Bogotá, en la carrera 30 con calle 4851 y en cada una de las 22 direcciones territoriales con las que cuenta el Instituto a nivel nacional. Espero que hayan disfrutado y aprendido en este visor geográfico. Si quieren más información sobre los SIC, pueden buscarnos en www.igac.gov.co y nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden, yo soy Laura Ocampo y los veo en el próximo visor geográfico. ¡Chao!